Bueno, a ver, como con otros temas no tanto, pero con Eurovisión somos muy serios aquí y cumplimos nuestras promesas. Mandamos a Chiquilicuate en 2008. Oye, no fue tan mal, ¿eh? Ayer anunciamos que teníamos a Leitmotiv, el Leitmotiv a Manel Navarro. Y lo prometido es deuda. De hecho, antes del festival habíamos quedado con él para que viniera. No nos importa lo que pasó. Vamos a hablar y a reírnos de ello. Vamos a hablar y a escuchar a Manel Navarro. Venga, vamos con él. Manel Navarro, amigos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y en primer lugar, no, yo creo que es honesto decirlo, ¿no? Me parece que es fantástico que le quites hierro al tema, bueno, que cumplas con tus compromisos. Ahora hablamos de eso. Sí. Y que hayas aceptado venir. ¿Por qué te hubiera dicho, mira, me piro y que el ruido acabe, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo estoy bien. Sí que fue un día, bueno, fue un momento durillo, llevo unos días complicados. Sí. Pero bueno, intento tomármelo con humor, porque si no, tampoco sí, creo que sea, tampoco creo que sea como para hundirse. Creo que más que nada ahora hay que levantar cabeza y seguir adelante. Pero es que tienes 21 años y tienes toda la vida por delante. O sea, ¿no? Se trataría un poquito de ir avanzando, ¿no? Y es lo que va a pasar, claro. Sí, claro, no vamos a parar. Hoy traemos un tema nuevo aquí en primicia. Sí. Tengo ganas ya de tocarlo. Muy bien. Y nada, poco a poco tenemos conciertos en Barcelona ya el día 3 de junio y luego tenemos en Madrid el día 9 en la sala Moby Dick, que se pueden comprar en el Corte Inglés por si quiere ir a alguien. Prometo que no habrá gallo. Oye, a ver, el famoso gallo, lo que más nos empezaba a relajar a todos es cuando el jueves, bueno, antes, el jueves tú decías, me gustaría venir al programa. Ahí empezó un poquito nuestra relación. Sí. No tenemos ni una semana de relación, ¿eh? Bueno, claro, es verdad. Intensa. Pero han pasado muchas cosas. Claro, Manel decía, yo quiero ir a cantar allí, chicos, tal, un pato desde Kiev. Estaba así en los preparativos. ¿Cómo eran esas horas? Ya llevabas unas semanitas guapas tú, ¿no? Sí, es que es una movida enorme. O sea, llevas una semana antes, tienes ensayos cada dos días, ensayos con prensas, ensayos con público, sin público. Luego tienes que ir a la embajada, tienes que cantar en otros sitios que monta también la organización. Sí. Y bueno, es una semana muy, muy, muy intensa. Vale. Y luego cuando pasa lo que pasa, todo el mundo dice, bueno, a ver qué... Y como siempre, es que además nos toca de cerca porque somos del gremio del humor. Es verdad, ¿cómo desencaja el humor las cosas? ¿Cómo les quita hierro? Eres el primero que saca un tuit, que es este, el tuit del gallo con botas. Vamos a verlo. Vale, aunque se haya colado un invitado no deseado. ¿Sabes que hay un aplauso para esto, no? O sea... Gracias. Bueno, ahí se desactiva buena parte del ruido, pero otro sigue, se mantiene, ya sabías qué pasaría, ¿no? Sí, hombre, claro, ya. Yo cuando me bajé del escenario ya sabía que algo no había ido bien. Lo que no sabía exactamente el grado de gallo que había sido. Siempre, de verdad que es la primera vez que me sale un gallo, y más en esa canción, aunque haya gente que le cueste creérselo. Yeah. Pero claro, yo al bajar ya sabía que algo no había ido bien, y nada, me metí en el Twitter y ya vi que eso ya ardía. Tengo que hacer algo, ¿no? Y dije, venga, pues voy a poner un tweet en plan quitándole hierro. Ya. Oye, claro, hay un primer contacto con los medios, que tú ya decías que no era quizá el mejor momento, pero bueno, ese protocolo que mantiene Eurovisión, que se ve que es impresionante, ¿no? Y te dice, venga, hay que hablar con ellos. Tú estabas un poco caliente y dices cosas que no te gustan y tú mismo luego pides disculpas, ¿no? Sí. Ya lo completas de alguna manera, ¿no? A ver, sí que, no sé, después de haber perdido, pues ¿a quién tiene ganas de hacer entrevistas? Yo creo que nadie. Claro. Y bueno, pues fui a hacerlas y bueno, también hablaban un poco de Televisión Española. Yo decía que no era culpa suya, que bueno, que cada uno hiciera autocrítica a su manera, como lo haya visto. Y nada, yo también tengo que hacer autocrítica, obviamente, fui yo el que pegó el gallo. Pero bueno, creo que aparte de eso, a lo mejor es que la canción no gustó tampoco, no lo sé, pero aparte de eso... Sí, sí, pero oye... bueno...
Y ya sabemos cómo somos, nos gusta cebarnos, somos un país de humor. Tú mismo decías, estoy flipando de la rapidez de los memes. Es como que este país tiene un talentazo para hacer memes y cosas en plan de humor, es brutal. Lo has vivido en primera persona, ¿no? Sí. Oye, es la primera vez que me pasa algo así. ¿Y no te da rabia que precisamente pase eso en ese momento? Porque las carreras están llenas de movidas. Sí. Malos bolos, malas condiciones, malas épocas, ¿no? Sí, sí que da rabia porque gallos cometen hasta los más grandes, sí. Pero claro, es que son 3 minutos de actuación, no tienes más, no es un concierto de 1 hora y media. Ya. Tienes 3 minutos y como la líes, pues te comen, y es lo que me ha pasado. Bueno, ya no empezó muy bien todo porque en su momento la gala de selección está rodeada de toda esa movida de que sí, tenías que ser tú, que si no... me cuentan que antes de empezar, Manel, en aquel recinto espectacular, ya oye un tongo. Hombre, esto no ayuda. Hombre, no, la verdad que no mucho. No ha sido un camino de rosas esto. No, la verdad que ha sido bastante un camino complicado, pero desde el principio ya. Pero bueno, hemos intentado seguir fuertes, trabajar al máximo. Y lo que bueno, yo estoy muy orgulloso del trabajo hecho. Sí. Muy agradecido a todas las personas que han estado conmigo este viaje, tanto Televisión Española como todo el equipo que tengo detrás. Y que nada, que obviamente que más decepcionado que yo no hay nadie, eso te lo aseguro. Ya. Pero que bueno, que voy a luchar a tope para solucionarlo. Bueno. Estoy convencido de que lo harás. Oye, Portugal, incuestionable, ¿no? Uf, brutal. Decías que era tu favorito también, ¿eh? Sí, yo siempre lo he dicho. Además, tuve la oportunidad de, cuando fui a hacer promo allí, me invitó a una jam session de jazz, en la cual él salió a cantar. Y aquel día lo vi clarísimo, que se merecía ganar Eurovisión, que... Y es de las cosas más heavy que he visto en directo en mi vida. Sí, ¿eh? Tiene esa emoción, ese alma. Que luego también decían de Manel, no, es que no era canción para Eurovisión. Que también me gustaría que alguien definiera qué es eso, ¿no? Porque es como la fe, ¿sabes? No era tema para Eurovisión, ¿eh? No era tema. ¿Qué tema es para Eurovisión? Oye, pues hago festivo. Toma, Portugal, ¿sabes? O sea, ¿quién sabe de esto? O sea, nadie, ¿no? Nadie, pero bueno, sí que se comenta. También se comentó que... La canción de Portugal era cero Eurovisiva. Claro. Se hablaba mucho que este año el favorito era Italia. Fue favorito todas las apuestas hasta el día antes que lo pasó Portugal. Y al final acabó quedando sexto. Así que tampoco te puedes fiar mucho de que es una canción Eurovisiva y que no. Porque mira, Portugal llegó sin hacer gran cosa. Llegó, demostró lo que es, lo que vale y se acabó llevando el premio. Se acabó también lo del bloque este del Este, ¿no? Que dice, no se puede ganar, tienes que... Siempre ganan los del Este. ¿Cómo estaban los del Este? Estaban todos ahí... ¿Nos habéis jodido el festival? Han venido los de Portugal y aquí, joder. No. No, bien. A ver, los del Este tampoco estuvieron tan mal posicionados. Ya. Oye, ¿volverías a hacer todo este camino? Sabiendo lo que ha pasado. Sí. Yo es que me van un poco... Mejorando la canción. Las movidas. Sí, ya llevando... Llevando algo ya más yo. Aunque sí que es yo, pero claro, compuse la canción con 15 años, tengo 21 ahora mismo. Ya. Así que ha llovido mucho. Sí. Así que bueno. No sé. Ti te va bastante la marcha, ¿no? Bueno, sí. Quiero decir, eres buen encajador. Porque ya en la movida de la selección, cuando seleccionaban el tema, que había tanta rabia, tú estabas ahí, se te escapó la peineta. Pequeñita, sí. Fue sutil. Bueno, sutil. Sutil es que salió en todos lados, ¿eh, Manel? Pero bueno, Yo dije, hostia, estamos ante un tipo que cuidadín con él, ¿eh? O sea, y ha soportado todo esto, ¿no? Sí, pero bueno, lo de la peineta fue un momento puntual. Ya, claro. Que bueno, había muchísima tensión, o sea, tampoco es que si vas que sumando muchos momentos puntuales, Manel. Claro, es que si los sumas todos al final... Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a incorporar algo nuevo. Tenemos una exclusiva, amigos. Sabemos que hay detrás del famoso gallo y alguien tiene que decirlo. Vamos a hacerlo ahora mismo, adelante. Un mono, un portugués triste, incluso un calvo. Y aún así, para mucha gente, lo más ridículo de Eurovisión fue Manel Navarro. Pero, ¿qué hay detrás del gallo? Buah, tío, pues me quedó un gallo de puta madre. Me llevaba mucho tiempo ensayando este gallo y fue genial. Es un buen gallo y no creo ni que Shakira lo hiciera mejor. Había que hacer algo para destacar y quedar los últimos, que esto en España se nos da muy bien. Pues yo qué sé, vestir a Manuel de surfero haciendo un gallo era la mejor forma de colocarlo. Colocarlo en la cresta, de la ola. La cresta. ¿Qué podía fallar? Bueno, yo llevo muchos años en el mundo de la música y sé diferenciar
cuando un gallo es bueno y cuando un gallo es malo. Y esto, lo que hizo Manel, vaya, es una obra maestra. Muy emocionante. El Taj Mahal de los gallos, yo creo. Queríamos dar con el gallazo puro y teníamos el instrumento ideal para indicarnos el tono. El pollo de goma. Tiene que ser algo así como... Pero no nos valía un gallo cualquiera. Se lo tuve que sacar del alma. Just do it for your lover. Muy bien, vamos a hacer otra. Just do it for your lover. Otra más, lo puedes hacer bien. Venga, vamos. Just do it for your lover. Mira, Manel, sin un gallo no vamos a ningún lado, ¿eh? Tío, no puedo, ¿eh? Te lo juro que lo intento, pero no me sale. No me sale, lo siento. Uf, entrené muy duro para conseguir un gallo tan, tan definido. Me fui a una granja y estuve conviviendo con ellos. Estudié su sonoridad y busqué durante meses el gallo perfecto. Hasta que al final lo encontré. Bueno, de hecho, le pedí a Manel que me firmara la partitura. Sí, la tengo aquí. Mira, aquí es el momento del coro. Do it for your lover, do it for your lover, baby. Bueno, ¿cómo lo ves, Pablo? A mí no me acaba de salir, no tengo ese nivel. Déjame, es que es una maravilla. Fue un gallo tan real que si me hubieran cortado la cabeza en ese momento, hubiera seguido dando tumbos. Yo buscaba los 0 puntos, pero por culpa de Portugal no pudo ser porque nos dio 5 puntos. Pues ¿sabes lo que rima con 5, Portugal? Pero la gran incógnita es quién se esconde realmente detrás del gallo de Manel. No fue idea mía, ¿no? Jode, pero... ¿No? Pues sí, hay una persona, un ideólogo, alguien que me inspiró. La idea es suya, sin él jamás se me hubiese ocurrido. Se lo debo todo. Bueno, no tiene importancia. En realidad, yo lo único que dije al pibe, si no va a ganar, pierde. Pero pierde mucho. A un gallo. Gallealo. Tú tienes que gallearlo a todo. Yo le dije, 1, el gallindán. 2, el pollo frito. Y a luego sigo que no quiero enseñaros la barba. Chiquilicuatre 2, Eurovisión 0. Besico. Por fin. Por fin. ¿Se sabe todo? Ya está. Joder, qué trama. Yo creo que da para varias temporadas, ¿eh? Sí, se puede hacer una. He visto ahí unos personajes que apuntan maneras, ¿eh?